Muy buenas chavales, bienvenidos al canal Telemierda. A ver, ¿por qué estoy aquí hoy domingo a esta hora que son y encima acabando de terminar ahora mismo hace un momento el sorteo de Navidad? Porque me ha tocado, cojones, porque me... Ni de coño, no caerá esa breva. Estoy aquí hoy haciendo un vídeo que hacía tiempo que no hacía, que se llamaba Teledenuncias. Hoy no tiene que ver nada con el tema de fútbol. Mira, estaréis contentos todos aquellos que me definen el tema del fútbol. Pues hoy es que no me puedo aguantar hablar esto con vosotros de lo que ha ocurrido. Quiero denunciar aquí públicamente, y para todos los que no lo hayáis visto, que ahora lo veáis, quiero denunciar lo que ha ocurrido en el sorteo de Navidad que acaba de realizarse hace unos minutos. Lo he flipado, para todos aquellos que no lo hayáis visto, lo estoy flipando con estas imágenes que nos han pasado por aquí toda la peña que está atento ahí al quite, todos los tuiteros, y han puesto estas imágenes que, vamos, hablan por sí solas. Sinceramente, ¿qué ha pasado? Está llenándose Twitter mortalmente y todas las redes sociales con esa imagen, esa manita del colega, del operario que está ahí metiendo las bolas al comenzar el sorteo, y hace con su mano ahí, hace una cosita así, como que es algo dentro. ¿Eso qué? La vemos otra vez. Y es que, ¿a qué ha ocurrido ahí? Es que el tío está ahí y mete, parece, sinceramente, lo que muestran las imágenes, parece que de primera hora tiene el puño cerrado y hace así y mete el tema de algo introducido por ahí que no se sabe lo que es. Y fijarse si ha llegado a tanto el tema este, que incluso Loterías y Apuestas del Estado ha hecho un comunicado que rula, está rulando ahora mismo por Twitter también, una nota informativa que os dejo aquí también plasmada. El tema es que se hace eso por si sale una bola por ahí disparada. Pero, y hay mucha gente también que piensan como yo. Vamos a ver, si hay un tubo, ¿cómo va a salir una bola disparada si el tubo entra del tirón a lo que es el bombo? Que me está contando de que de pronto una bola puede salir disparada al exterior, y para eso hacer colega al operario, el que esté por ahí trabajando, hace el tema que ha hecho aquí. Y otra cuestión que también se está preguntando mucha gente, si de verdad, como dice la nota informativa, es por si se sale una bola al exterior, ¿por qué carajo se oculta? ¿Por qué carajo el tío está como ocultado detrás? No se sabe qué ha pasado, pero como ahí ha estado toda la gente atenta, pues entonces tenemos que explicarnos. Pero se debería hacer un poquito más transparente, ¿no? Que se hace el tema ese para que las bolas no vayan fuera, pero que se haga ahí, que todo el mundo lo vea, no de pronto está haciéndose un poquito como detrás, como por detrás, como a escondidas, como la canción de Bisbaliche, ¿no? A escondidas. Y es que esto siembra muchos precedentes ya sobre el sorteo. La gente está hablando de manipulación, la gente está hablando de que se debería de realizar otra vez y decírselo a los que le ha tocado el gordo. La gente está diciendo de que hay una mano negra detrás. Fijarse que aquí nos montamos unas paranoias ya, que vamos, ni el propio Iker Jiménez ya está montando aquí un cuarto milenio hablando de la bola escondida que cae al exterior. Así que quería comentaros con vosotros, que vosotros me escribáis por ahí rápidamente, ¿qué os parece todo este temita? Si de verdad debería de el sorteo volver a realizarse, que ya está bastante, ya estamos todos estamos muy quemados con toda la mierda que nos mete este país por detrás, con la, todas las pedazos de estafa y todos los tongos y todas las cosas que hay por todos lados, como para que encima jueguen con el tema del sorteo de Navidad, que la gente se gasta los cuartos ahí y que de pronto esté ahí bajo sospecha ligeramente, yo no digo más nada, pero bajo sospecha. Yo creo que ha quedado muy en entredicho con lo que ha ocurrido el día de hoy. Y también, chavales, antes de terminar el vídeo, quería comentaros una anécdota que me parece un poco también sospechosa, ¿eh? Las cosas como son. Esto, cuanto menos, también es sospechoso. Y es el tema que ha salido, que a un colega le ha tocado el gordo, le ha tocado 18 millones, es por... Creo que está por Barcelona, por Salou, no sé dónde ha sido exactamente. Pero le ha tocado 18 millones del gordo porque el tío había comprado 36 series
de un mismo número. Hace un poco las cábalas y los cálculos. Yo lo he hecho, aquí el tío lo ha hecho. El tío ha comprado 36 series. Si cada serie trae 10 números y se ha gastado 20 euros por cada papeleta, por cada cupón, o sea, se ha gastado 7.200 euros en comprar Lotería de Navidad. ¿Y esto quién lo ha hecho? O sea, esto también es un poco sospechoso. ¿Una persona de clase media normal se puede gastar y va a invertir 7.200 euros en un número que no se sabe ni si te va a tocar ni si no te va a tocar? O sea, ¿y te vas a gastar 7.200 euros y que de verdad te toque? ¿O es que esto es un tío que, creo yo, quitando la sospecha de lado, es un tío que tiene billetes, que maneja? Porque para gastarte 7.200 euros en un número, tienes que manejar billetes y tienes que intentar por ahí gastarlo lo que sea. Esas son mis sospechas. Yo lo dejo ahí, yo lo lanzo. A lo mejor aparece el colega y se hace una foto, que no creo, lo dudo, ahí con el número que me ha tocado a mí. Pero siembra la duda también que una persona, ya digo, se gaste 7.200 euros, que sí, que hay muchos ludópatas, pero hay que tenerlo. Hay que tenerlo porque yo creo que, como digo, una persona de clase media no puede gastarse ese dineral en una papeleta que no se sabe si va a tocar o no va a tocar. O sea, yo lo dejo ahí también porque este sorteo está sembrando muchas dudas por todos lados. Yo es que de verdad, a mí no me ha tocado un duro, no me ha tocado ni la pedrea esa que dice, no me ha tocado absolutamente nada. Así que seguiré haciendo aquí vídeos para todos vosotros porque seguiré sin tener un durito. Así que nada, quería aquí dejar esto constancia en el canal Telemierda, aquí con el tema del apartado de Tele Denuncias. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, darle un like, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!